Profesional, ciclista de alto rendimiento, represento a la Liga Risaraldense de Ciclismo y ahora pertenezco al equipo Supergiros, Alcaldía de Manizales. Me desempeño como instructora de ciclismo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de la Alcaldía de Dos Quebradas. Soy instructora de ciclismo del municipio de Dos Quebradas. Soy atleta desde hace aproximadamente unos 15 años, bueno, un poco más, como 16, los años que tiene ya mi hija. Y bueno, desde la fecha, desde el momento en el que inicié hasta ahorita, siempre mi objetivo ha sido defender el rol de la mujer en el deporte, específicamente en el ciclismo. Y bueno, siempre llevar como el mensaje de que las mujeres de alto rendimiento somos profesionales. Nosotras, y en este caso yo, no monto en bicicleta. Yo salgo a entrenar y ese es mi trabajo. Mi nombre es Luis Eduardo Medina, entrenador de ciclismo en Colombia y fuera de Colombia, más de 40 años, a Dios gracias. Agradecido con la vida y con Dios y con toda la gente que ha estado a mi lado para hacer una carrera como la que hasta ahora he logrado. En mi palmarés, varios campeones del mundo, tanto en ruta como en pista. Con Natalia, el conocernos, pues es el encontrarnos dentro de mi profesión, que ha sido entrenador de ciclismo. Igual estuve en el Valle del Cauca como entrenador de ciclismo, donde estuve en mi dirección a Paola Madriñán, gran deportista, con la cual en el año 98 pude ganar una carrera internacional de entre 12 países en el Ecuador. Paola Sánchez, quien con ella gané también en ese mismo año 98, Vuelta al Futuro, esta deportista de Cali, hoy por hoy es odontóloga aquí en Pereira. Y en ese trasegar conocí a Natalia como una ciclista más. En ese momento andaba yo por el Valle del Cauca, luego pasé a trabajar a Boyacá, luego pasé otra vez al Quindío, volví a Caldas y ya pues la liga no hubo más contratación para mí y decidí ponerme a trabajar ya dueño de mi tiempo, después de Dios, claro, que es el dueño de todo. Mi primer contacto con la bicicleta fue a la edad de los 18 años, gracias a un vecino que se llama Albeiro Raigosa, a quien le envío un saludo muy especial. A don Albeiro le agradezco que yo hoy en día sea ciclista profesional. Mi padre, Juan José Muñoz, tenía una tienda en el barrio Santa Isabel, la tienda pues, que era pues, de la familia. Ahí trabajábamos con mi papá, mi mamá Cecilia, mis hermanos y yo. Y don Albeiro acostumbraba a montar en bicicleta cada 8 días y llegaba a contarnos las historias de los ciclopaseos. Y un día de tanto me gustó mucho una de las anécdotas que nos contó y él quiso prestarme su bicicleta para que yo lo acompañara a su siguiente ciclopaseo. Me prestó una bicicleta que él tenía en su casa y yo fui con él a un ciclopaseo por la Florida. Por supuesto, se me hizo larguísimo. Yo me fui en unos ciclistas normalitos, en unos tenis, en una blusita pues deportiva que tenía y un casco que él me prestó. Y así arranqué.
Y eso se me hizo eterno y lo que, pues no sé, es como el dicho siempre que tenemos los ciclistas de que a uno le dicen ya va a llegar, en la siguiente curva llegamos y mentiras y pasaba una curva y yo las contaba, don Albeiro van dos y no llegamos. Y se me hizo eterno la llegada, pero llegué a la Florida y ese día quedé enamorada del ciclismo total. Me encantó como ese desafío de llevar el cuerpo al límite y de uno saber que uno cree como que ya no puede más, pero al final uno sí puede y prácticamente no hay límites, sino que están es como en la mente. O sea, el cuerpo obedece la mente y si la mente dice que sí, por más cansado que esté el cuerpo va. Entonces eso me encantó y estuve alrededor de unos 3 meses entrenando con don Albeiro, preparándome para aguantarle el paso el siguiente domingo y se me volvió una completa, digamos, una sana adicción. Era para mí mi felicidad, mi todo poder salir a entrenar con él los domingos. Ahí ya entonces yo decido comprar mi primera bicicleta. Yo en ese momento pensé que era la mejor bicicleta del mundo. Don Albeiro, pues por supuesto, me recomendó lo que él conocía y me compré un Marco en Y. Yo ya trabajaba, en la Defensoría del Pueblo como auxiliar administrativa. Tenía 18 años ya era auxiliar contable, entonces trabajaba ahí y yo salía a entrenar por las mañanas en la bicicleta que don Albeiro pues me recomendó y era un marquito en Y, era una bicicleta sencilla, normal, no recuerdo cuánto me costó, pero era pues bastante sencilla, pero yo pues pensaba que era la mejor bicicleta del mundo. Así inicié, ¿ve? Con el uniforme ancho. Los ciclopaseos de fin de año. Un día nos fuimos ya para un ciclopaseo que organizó un almacén de acá de la ciudad y digamos que me empecé pues como a desempeñar muy bien sobre la bicicleta, habían pocas mujeres en ese momento y el administrador de la tienda me invitó a un ciclopaseo con ellos nocturno. Yo acepté y entonces tengo una anécdota muy, muy chistosa que cuento siempre, porque él me dijo que si yo tenía lámpara y yo le dije que pues que claro que yo tenía una lámpara en mi casa, que la llevara para el ciclopaseo nocturno y yo busqué la lámpara que tenía en mi casa y me la llevé, me recogieron en la casa pues unos compañeros de ahí de ese almacén, llegué al almacén en la Circunvalar. Cuando ya empiezo yo a mirar las bicicletas que ellos tenían y empiezo a ver pues que eran tremendas bicicletas y yo pues fue madre, no me las imaginaba nunca, yo con mi marquito en Y de hierro, de palancas y ellos con cambios pues ya diferentes y veo las lámparas que ellos tenían y yo, Dios mío. Cuando me preguntaron, Natalia, ¿qué vos trajo la lámpara? Y yo, no, se me quedó. Que va, yo tenía una lámpara, esas normales, una linterna de las que uno tiene en la casa, no conocía las lámparas de las bicicletas. Y ahí me enamoré, salí ese día con ellos, un ciclo paseo a la Virginia, y yo con mi Marco en Y, de hierro súper pesado, les gané a todos. Pues comencé a subir la Virginia y subí primero que todos, ya me habían servido bastante los entrenamientos con don Albeiro. Y ahí quedé enamorada de la competencia, y yo dije, esto es lo mío, quiero hacer ciclismo, quiero competir. Y desde ahí nació mi amor como por el alto rendimiento y el, digamos, el buen desempeño sobre la bicicleta. Aplaudiendo a todas las ciclistas. Aquí está en el podio Natalia Muñoz con la camisa de Suárez, de ganadora de etapa. Y ahora viene Milena Salcedo.
Es una mujer muy, muy dada a esas cosas que Dios le da a uno, que es el don del servicio. Cuando uno, Dios lo manda, porque todos en este mundo venimos a eso, a servir. Y uno le hace caso a ese don del servicio, se siente uno halagado y se siente halagado con la persona que uno conoce y que sabe que tiene ese don de servicio, de aprender para poder enseñar, de capacitarse para poder capacitar y de dar rendimiento en un deporte que es, ella lo lleva, yo digo, no dicen que en las venas, que en la sangre, ellos lo llevan todo el cuerpo. ¿Qué, mi amor? Ya acaba. Aquí corriendo la señor Máster, él es Juan Pablo Wilches. Aquí gané en la categoría A, creo que sí. Tranquila, listo. Te vas a quedar aquí quietico, ¿ok? Sí, mi amor. No, pues una excelente mamá. Ella es una excelente mamá porque ella les da mucho amor. Ella cada vez que llega de entrenar o de una competencia, siempre llega con ese amor, con esa alegría, y les dedica su triunfo a ellos, su medalla, bueno, en fin. Entonces les dedica todo, no solo a ellos, sino que a mí también. Entonces es una alegría muy grande. Me describo como una mujer muy soñadora, muy positiva. Estoy siempre pensando que las cosas me van a salir muy bien. Me gusta pensar en un futuro lleno de oportunidades. Me gusta siempre soñar e imaginar que las cosas me salen muy bien, tal cual como las quiero. A veces de pronto caigo un poco en el error de ser muy perfeccionista y de ser muy acelerada. Quiero todo ya y quizás en ese acelere de querer las cosas, a lo mejor se me demoran un poquito o no las hago muy bien, entonces las tengo que repetir. Pero yo pienso que ha sido bueno para lo que soy hoy en día. Yo ya tenía 19 años, yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo, era una mujer, digamos, ya hecha y derecha, ya tenía mi profesión, ya me había graduado como auxiliar constable. Cuando yo empiezo pues a tener esta experiencia de mi primer embarazo, yo me encontraba en ese momento esperando un nombramiento en la Defensoría del Pueblo. Estaba pendiente de un patrocinio para empezar a competir en ciclomontañismo. Estaba pues por supuesto muy enamorada, mi primer amor, el papá pues de mi hija. Para ese momento a uno todavía le pedían pruebas de embarazo para poder acceder a un mejor trabajo y bueno, pues obviamente esa oportunidad se perdió. Mi papá en ese momento como que tenía muchas esperanzas en mí como profesional universitaria, siempre fue pues como muy inquieta en el colegio, me gustó mucho siempre estudiar. En el momento fue la decepción de mis padres y entonces váyase de la casa y entonces, bueno, no, pero no se puede ir porque ella es la que ayuda acá en la casa económicamente, ¿cómo hacemos? Y ese muchacho que no trabaja, fue tenaz, fue un momento de la vida duro, fue un momento que lo tomé con mucha decisión. Yo dije, voy a tener mi bebé, voy a tener a mi niña. Y desde el momento en que supe que estaba embarazada, inicié los controles, me dieron el carnet, puse mi foto y yo no había contado a mi casa. En los controles la enfermera me decía, tú tienes que contar y tienes que dejar de entrenar ya porque te estás bajando de peso. Y entonces cuando estaba a punto de contar, mi mamá me pilló. Me vio el carnet en una de esas tantas siestas que me hacía después de trabajar. Vio mi carnet materno y yo como tenía foto y todo. No, mi pobre mamá se desmayó, ya no lo podía creer. Mi papá, pues, por supuesto, se sintió muy triste y estuvieron como una semana que no me hablaban. Ya en mi casa sabían, me tocaba era contar en el almacén. Ellos me iban a patrocinar para correr ciclomontañismo y yo les iba a llegar con esta noticia. Se tiró la vida. La íbamos a patrocinar. Muchacha, ¿usted cómo se le ocurre, Natalia? Pero mire el futuro tan brillante que usted tenía. Sigo trabajando, ya la niña, y quería ser ciclista profesional y entonces también quería estudiar, pero ¿cómo iba a ser? Tenía que escoger. Nace mi princesa,
pero yo ya tenía muy claro que yo quería ser ciclista profesional. Decidí que fuera mi profesión y busco la forma de que me funcione. Y que sea al contrario un orgullo para esa muñeca, para esa hija. Lastimosamente, pues, la relación con el papá de mi niña llegó a su fin. Yo hice mi vida con la niña, he sido mamá y papá de mi princesa desde el añito y medio de ella. Y me siento muy orgullosa de decir que la he sacado adelante gracias al ciclismo. Mi nombre es Carlos Julio García, trabajo en el ramo de la confección, pues casi que de toda la vida, tradición familiar, vinculado con el ciclismo acá con la Liga Risaldense de Ciclismo más de 20 años. Yo soy de Cundinamarca, llegué aquí a esta ciudad en el año de 1995. Natalia la conocí comenzando el milenio 2002, 2003, cuando ya montaba de manera recreativa. Y luego ya comenzamos a hacer unos eventos al Chaquiro, a otras partes de acá, en todo terreno, y un día ella se animó a participar. Y terminando la competencia se me acercó y me dijo, Carlos, yo quiero ser ciclista. Pero la verdad en ese entonces el contacto con ella era muy mínimo. Entonces yo le di unos números de teléfono y ahí comenzó el contacto. Fueron como 2 años tratando ella de ingresar a la liga. Bueno, en fin, fue un proceso, bueno, todo proceso que necesita para poder ingresar. Obtengo el apoyo de la Alcaldía de Dos Quebradas para viajar a Europa, prepararme en Italia para los Juegos Nacionales del año 2015. Estoy 3 meses en Italia haciendo la temporada, tengo pues como la oportunidad de correr allá el Giro de Italia femenino, varias competencias en Francia, Tour de l'Ardèche, estuve también pues unas carreras en Suiza, fue pues una temporada muy bonita para mí. Obtuve el nivel pues, que se necesitaba para poder estar muy preparada para estos juegos. Regreso más o menos hacia el mes de septiembre a Colombia. Logro quedar como campeona de la Vuelta a Antioquia. Después de esa Vuelta a Antioquia, que fue a finales de septiembre, se hizo un campeonato nacional acá en Pereira y en este campeonato no me fue como muy bien. Me empiezo a sentir un poco extraña. Un día empiezo a sentir como náuseas. Para ese momento entonces ya estaba con el papá de mi niño Jerónimo. Me hice la prueba y sale positivo y faltaban 15 días para los Juegos Nacionales. Hablamos con mi deportólogo, el médico Johnny Ospina, y él me dice que me haga los exámenes, que en el reglamento no estaba prohibido que una mujer pues embarazada compitiera, pues que nunca se le habría ocurrido. Él pues de una dijo, pues se sorprendió, pero no le pareció imposible. Entonces me dijo, no, hazte la ecografía, hazte los exámenes, si todo sale muy bien, yo te doy el aval. Entonces de nuevo la vida vuelve y me pone como en ese panorama. Y así sucedió. Me hice la ecografía, el bebé estaba súper bien, la placenta estaba muy bien anidada y él me dijo que pues médicamente estaba apta. Ahora seguía a contarle a mi entrenador, pues porque el profe Belio ya obviamente tenía todo el viaje organizado. Decido contarle faltando una semana para los juegos. El profe pues sí se sorprende, me dice, ay Nati, bueno yo sí te notaba como distinta, pero bueno pues en la teoría no se dice que sea malo. No vas a perder tu nivel de rendimiento por estar embarazada. Si estás bien, vámonos. Y decidimos competir en los juegos. Competí en la prueba de pista y en la prueba de ruta. En la prueba de pista en Cali no me fue muy bien. La prueba fue en la noche y no me sentí muy bien. Cogí como un punto y quedé como de última. Entonces, por supuesto, me sentí un poco triste. Yo dije, no, esto no me va a pasar en la ruta y mi bebé va a ser un bebé ganador. Y desde ese momento me imaginé
esa medalla dorada, y yo dije, esa medalla es mía, ¿cómo? No sé, pero va a ser mía. Eran muchas las posibilidades, tenía muchas náuseas, me sentía mareada, uno no quiere hacer nada. Así que bueno, comienza el día de la prueba muy temprano, 5 de la mañana, alistándome. Me demoré una hora desayunando, tenía unas náuseas terribles, yo no quería nada y si no comía, pues malo. Ya el médico me había dicho que la competencia iba a ser dura porque primero iba a respirar el bebé y luego iba a respirar yo, entonces iba a estar un poco hiperventilada. A nadie le conté, solamente sabían la psicóloga, el médico, mi profe, mi familia. Corrió el Giro de Italia, entonces también fue una gran experiencia para ella. Cuando llegó de Italia, venía como el cuento, como decimos en el ciclismo, venía fina. Un momento que yo ataqué y varias atacaron, un momento que hubo ataques y contraataques. Logré quedarme sobreviviendo, que eso es quedarse atrás, tomar líquido, reponer fuerzas. A los 40 kilómetros tuve una crisis, me empecé a quedar del lote, me pasaron miles de pensamientos por mi cabeza y yo ya no tenía fuerzas, estaba embarazada, no quería hacer nada malo. Pero cuando ya empezamos a coger el carril de bajada para la quinta vuelta, llegamos a un punto en el que el lote paró y yo me encontré sola. Y cuando miré hacia atrás tenía una leve ventaja, más o menos unos 100, 200 metros. Y yo dije, aquí fue, o me voy sola o alguien se va conmigo o algo pasa, pero yo busco mi victoria y vamos a ganar. Y desde ese momento hasta el momento en que cruzo la meta empecé a hablar con mi bebé. Faltaban 60 kilómetros de carrera. Comencé a pedalear y comencé con una diferencia de 10 segundos, 20, 30. Se volvió un minuto. Mis compañeros me decían, no, estaba muy pronto. El profe ya antes de la carrera ese día le contó al staff que estaba embarazada. Me empezaron a ayudar y eso, me pasaban proteína, me daban Gatorade, me daban agua, me daban Coca-Cola, me daban de todo, y cuánta cosa yo tomaba, de una lo vomitaba. El presidente de la federación le preguntó a mi profe Belio, esta muchachita, ¿por qué está tan enferma? Y él decía, no, es que está embarazada. Y él, no, por Dios. Empecé a coger 2 minutos, 3 minutos. El caso es que yo logro llegar a la meta con 4 minutos 30 segundos de ventaja. Por supuesto, empezaron los síntomas del embarazo, empecé a vomitar muchísimo. Ya había botado una medalla en el 2012 y esa vez no me iba a dar el oro. Y en ese año fue que se ganó la medalla de oro como campeona nacional, pues una alegría para todos. Pues es primera mujer risaraldense que se gana una medalla de este tipo. Y también la primera ciclista, pues, o sea, si en la historia del ciclismo risaraldense, es la primera medalla de oro que tiene Risaralda en categoría élite. Muchas veces los trofeos, pues sí, son el recuerdo y queda. O sea, es como la demostración de que se ha hecho algo. Y bueno, pues por supuesto, de convertirme en la primera ciclista en ganar una medalla en estado de embarazo. Su vida gira en torno al ciclismo, ahora con el club que tiene, Club Jerónimos, que naturalmente ese nombre nació pues cuando ella fue campeona nacional, pues estaba en embarazo con unos pocos meses. La profe me parece muy chévere porque siempre la he visto ganar, entonces me motiva y me motiva también para ganar y para triunfar. El proceso de John Henry, lo que hace que está con Natalia, ha mejorado demasiado. Este club nace primero como una obra social, así que a estas mujeres que tienen sueños, pero que pronto son mamás, que son madres, cabeza de hogar. Resulta que los hijos caminan en la medida que deben caminar a sus padres. Un agradecimiento a la profe. Felicitaciones porque ha triunfado mucho. A veces pienso si me falta una mente más poderosa. Pero no, yo creo que es simplemente darle tiempo, es creer en uno mismo y sentirse ganador.